federal nos escuchara y diéramos lo necesario para que no siguieran estas caminatas, que en realidad son necesarias. Son necesarias por lo mismo, compañeros, de los pocos créditos que tenemos. Créditos muy bajos, pero para cosechar, meter nuestra cosecha muy baja. Compañeros, yo sí les agradezco que estén en este lugar. Las veces que ustedes deseen venir a este lugar, serán recibidos con los brazos abiertos, compañeros. Yo sí les agradezco de corazón en mi ejido y en el pueblo en general, compañeros. Muchas felicidades y que esto sea para bien, compañeros. ¡Y que viva Zapata, compañeros! ¡Viva! ¡Que viva el recuento! ¡Viva! Gracias. De 1992 hasta febrero del 2010, la comunidad ha perdido más de la mitad de 408 hectáreas. Hoy quedan, hasta el día de hoy, 258 hectáreas de preservación dentro del área protegida, el Tezcal. ¿Por qué les estoy mencionando esto, compañeros? Porque ahí pasan los mantos acuíferos más grandes del estado de Morelos, porque ahí pasan los acuíferos que abastecen más de 13 municipios del estado. Nosotros como comunidad hemos estado peleando, hemos estado exigiendo justicia, pero el gobierno no nos ha hecho caso. El gobierno, tal parece, que es nuestro enemigo. Yo aquí aprovecho la oportunidad de hablar, de decir a los gobiernos que están funcionando ahorita, del partido que sea, que vean la necesidad de los campesinos, de nosotros que estamos abajo, que no nos pisoteen, que de ellos depende que no se vuelva a ocasionar una revolución otra vuelta. La comunidad de Alpuyeca hace la denuncia desde este pequeño rincón, pero que ha sido tan grandioso a nivel estado, a nivel nación y a nivel universo, porque nuestro Zapata nació en estas tierras, porque nuestro Zapata creció y luchó por el pueblo, por los indígenas, por nuestros campesinos. Él nos enseñó a defender lo que es propiedad de los pueblos, y a nosotros, el gobierno de Marco Adame, que aquí denunciamos ante ustedes y lo hemos denunciado en otros momentos, nos ha hecho la injusticia de expropiar más de 12 hectáreas para entregarlo al grupo palero que hemos dicho de Antorcha Campesina. Lo único que entienden es el estado de derecha, el estado del fascismo, el estado de la represión. Por eso son enemigos del festejo a la revolución. Yo quisiera cerrar este mensaje sellando nuestro compromiso eterno con México, con Cuernavaca y con Morelos, sobre todo con Morelos, que es tierra de historia, pero sobre todo de historia revolucionaria. Los que estamos aquí tenemos que juntar nuestras fuerzas para que logremos que el presupuesto al campo morelense se amplíe de manera importante. No vamos a permitir, y que lo escuche bien Adame, lo platiqué ya con Oscar Sergio, su secretario de gobierno, más vale que se abra la mesa de diálogo con las organizaciones campesinas, tanto las formales como las organizaciones que se han ido constituyendo para defender los intereses de los campesinos. Las formales como los comisariados, tanto de bienes comunales como del ejido. Las organizaciones sociales como estas que están aquí y que ya hemos mencionado sus nombres. Solo a un individuo como Adame se le ocurre quitarle 20 millones de pesos al campo para fertilizantes. Mentira, que Adame quiere que el campo tenga desarrollo. Mentira, si quisiera que el campo tuviera desarrollo,
hubiese aportado o hubiese propuesto a la Cámara cuando menos 100 millones de pesos, que es lo que se requiere para tener bien fertilizadas las tierras de todo el Estado, y entonces sí, dar el gran salto hacia la gran agricultura. Pero Adame no quiere que el campo se desarrolle, pero en el pecado llevan a la penitencia, porque aquí estamos, en el lugar en donde la rebeldía surgió. Aquí estamos para recordarle a todos los que están aquí y a los que nos están escuchando que la rebeldía está haciendo acto de presencia. Y no solo vamos por 20 millones de pesos más, vamos por el dinero suficiente para que el campo de Morelos no solo tenga fertilizantes, sino tenga semillas mejoradas y tenga los insumos necesarios para que los alimentos producidos en Morelos satisfagan a las familias de nuestra entidad federativa. ¿Tenemos derecho a alcanzar la felicidad para los desvalidos? ¿Tenemos derecho a que nuestras familias estén bien alimentadas? ¿Tenemos derecho a que nuestros hijos tengan escolaridad gratuita desde preescolar hasta la universidad? ¿Tenemos derecho a que ya no haya mexicanos en la pobreza extrema? Por todas esas causas, compañeras, compañeros, la lucha sigue. Muchísimas gracias.